Buenos días, muchachos. El primer tema es artes industriales. Las artes industriales son todas aquellas actividades en las que unas materias primas se transforman en unos productos a través de una tecnología determinada. Es por ello que combinan elementos tradicionales de la fabricación con los procesos propios de la industria. Se puede decir que las distintas disciplinas que la conforman son una síntesis de arte y tecnología, de manualidades y elaboración industrial de un objeto. Hay que tener presente que es la consideración de la arte aplicada a la industria obedece a la división clásica del propio arte, pues existen dos tipos de artes, el arte mayor, que es la arquitectura, la escultura y el dibujo, y las artes menores, que son todas aquellas que son más útiles, como es el caso de las artes industriales. En la actualidad, esta distinción teórica ha perdido significado y hoy en día no hay dos niveles en categoría de la actividad artística, los artesanos por una parte y los artistas por otra. Existen varias áreas muy diversas de artes industriales, como el arte en madera, trabajos en encuadernación, desarrollo de cerámica, arte en cuero, fabricación de fibras textiles múltiples, y hay múltiples posibilidades en las cuales podemos ver que el hombre ha ido de la mano con las artes industriales para poder evolucionar. En conclusión, podemos ver que artes industriales es la transformación de toda materia prima por medio de un proceso industrial. Y claro está que este proceso industrial son todas las herramientas que ocupamos eléctricas para poderle darle ese final acabado a cada uno de los productos o proyectos que vamos a realizar. Dale las gracias, muchachos, por estar acá. Dale la bienvenida por empezar un nuevo semestre. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. Bendiciones.